Buenas noches, compañeras y compañeras. Buenas noches al público que nos acompaña en el... Por 5 minutos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, presidenta. La Cámara de Diputados está sesionando para discutir el presupuesto y está rodeada por movimientos de campesinos. Quien protege a la Ciudad de México en el perímetro externo de la Cámara de Diputados es la Policía de la Ciudad de México. Y el gasto que hace la Policía de la Ciudad de México al proteger a un poder federal como es la Cámara de Diputados proviene precisamente del Fondo de Capitalidad. Antes de que el Fondo de Capitalidad se institucionalizara en 2013 para ejercerse en 2014, la Cámara de Diputados recibió numerosas iniciativas que buscaban cobrar predial, gas, agua y luz a los edificios públicos de la capital de la República y de la capital de los estados. Mediante el Fondo de Capitalidad se resolvió ese dilema, el hecho de que la capital o las capitales de los estados, pero en este caso la capital de la República, tenía que destinar ingentes recursos para proteger y para garantizar que los poderes de la Unión estuvieran ejerciendo sus labores de manera segura y adecuada. En esta ocasión, el Fondo de Capitalidad se reduce más que el primer año que se ejerció, precisamente el año en que la reforma constitucional del 29 de enero de este año institucionaliza el Fondo de Capitalidad y le da un carácter constitucional. Ese año se reduce a 2.450 millones de pesos. Esta cantidad es una cantidad insuficiente para las labores que tiene que llevar a cabo la capital de la República, especialmente cuando tomamos en cuenta que este año hubo severas crisis ambientales, un aumento muy importante de las manifestaciones de descontento en la capital de la República, de movimientos que vienen del interior de la República a protestar frente a los poderes federales, y que todo esto requiere recursos para el Fondo de Capitalidad. Nosotros proponemos un aumento modesto, no de 4.500 millones, sino de 3.900 millones, un decremento para el Fondo de Capitalidad. También es muy importante tomar en cuenta el tema del agua. Los recursos, los subsidios de ProAgua para la Ciudad de México se reducen en 72%. Estos meses de enero a septiembre han habido 130 tomas de vías primarias en la ciudad, es decir, vecinos inconformes con la mala calidad o la baja provisión del agua han tomado vías primarias para protestar y exigir que se les dé agua. No solamente no aumenta el presupuesto, sino que disminuye de 900 a 300 millones de pesos. Tal y como comentó el diputado Javier Nava, esta disminución representa una violación al artículo primero constitucional y al artículo cuarto constitucional, donde se plantea en conjunto en estos dos artículos que el agua es un derecho humano y será sujeta a una demanda de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, porque no se puede poner derechos en la Constitución e impedir su cumplimiento reduciendo de manera tan drástica el presupuesto. El tercer tema fundamental del presupuesto de la Ciudad de México es el tema del transporte colectivo. Como ustedes recuerdan, hubo una grave crisis, una gravísima crisis ambiental, y sin embargo se reducen los recursos para la línea 12, que permitiría hacer funcional la interconexión con el tren México-Toluca, y se eliminan por completo
los recursos para la ampliación de la línea 9. Es importante comentar con ustedes que la línea 9 tuvo un convenio por 730 y tantos millones de pesos en este año, de los cuales han llegado 0 pesos 0 centavos. Entonces, también tenemos una propuesta de modificación para la línea 12 y la línea 9. Y por último, fuera ya del presupuesto de la Ciudad de México, propongo un incremento importante a los recursos destinados al ramo dedicado al medio ambiente, en especial CONAFOR, en especial la CONAMP y otras áreas que requieren más recursos, especialmente cuando México ha firmado el Acuerdo de París. Muchas gracias.